como ocurre habitualmente todos los años, cuando llega esta época, los meses de diciembre y enero y febrero, digamos, aumenta considerablemente el movimiento de la terminal. Las líneas con rutas nacionales se ve incrementado y también lo local, absolutamente. Tenemos que estar hablando en promedio de 2.500 personas diarias que van en distintas direcciones, ¿no? O hacia el Valle o hacia Puerto Madryn o en todas las frecuencias que hay hacia Rawson, hacia Playa. Es un número importante y, digamos, bueno, guarda un correlato con cifras del año anterior, la superan. Podríamos estar hablando de un 20% de incremento. Para las rutas interprovinciales tenemos que hablar de aproximadamente en esta época del año de 1.500 personas. Turistas que llegan a Puerto Madryn, digamos por distintos medios, aún con vehículos, y optan por acercarse a Trelew para visitar el Museo Egidio Feruglio o para visitar Gaiman, y vienen con algunas pocas pertenencias y se mueven en micros de Puerto Madryn al Valle. La temporada pasada hubo algunos casos puntuales que tengo presentes en las cuales hubo demoras muy importantes. No lo he observado hasta el momento, digamos, que ocurra este año, porque también he observado que ha habido un refuerzo de las empresas con respecto a los coches. No hay problema de falta de coches para la demanda que existe.